Mi nombre es Sergio Gómez de Fervosol Renovables y en el siguiente vídeo vamos a revisar este descalcificador cinético 206, el cual el cliente lo tenía instalado más de 12 años en su vivienda y nunca le hizo un mantenimiento. Vais a ver cómo se encuentra el descalcificador que no funciona y le vamos a hacer un repaso completo, ¿vale?, para dejarlo como nuevo. Como podéis apreciar, ¿vale?, este descalcificador cinético, ¿vale?, los cinéticos se caracterizan por tener doble botella de resina. Y a ver, como podéis apreciar, está todo lleno de sal, la boya está toda pelmazada de sal. La vamos a limpiar todo. Una vez lo hayamos limpiado y comprobado que la boya funciona bien, que entra agua correctamente y sale, probaremos su dureza de salida y veremos si las resinas están en condiciones o no. Suponemos que después de 12 años de uso, pues las resinas estarán un poco castigadas. Pero bueno, eso lo iremos viendo según veamos cómo se encuentra el descalcificador y cómo funciona. Acabamos de sacarle toda la sal esa que había pelmazada, como podéis ver. Hemos hecho una limpieza. Lo terminaremos de limpiar mejor, le quitaremos todo el agua y todos los restos que puedan quedar por el fondo de sal, pero ya le hemos quitado lo más gordo. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Hemos provocado una regeneración. ¿Cómo se provoca? Se provoca pinchando aquí con un destornillador de estrella, ¿vale?, y haciéndolo girar hasta que el descalcificador se pone en marcha, aunque tenemos la llave cerrada, ¿vale? Estamos haciéndole un par de regeneraciones para que vaya de una botella a otra, probando a ver si funciona todo bien. Si la boya que está aquí cierra correctamente, si llena correctamente. Y a medida que veamos que lo que es la válvula en sí funciona correctamente, ¿vale?, que no hay nada roto, pues entonces sacaremos unas medidas de agua para ver si tienen cal, si las resinas funcionan correctamente o no. Y si no funciona correctamente, procederemos a la sustitución de la resina de este descalcificador cinético 206. Acabamos de realizar las dos regeneraciones de las botellas, ¿vale? Hemos forzado una regeneración con el destornillador aquí, girándola en el sentido de las agujas del reloj. Hemos regenerado una vez aquí, otra vez aquí, ¿vale? Alternativamente dos veces para hacer las comprobaciones a ver si funcionaba. Y ahora lo que vamos a sacar es, vamos a sacar agua del descalcificador y vamos a hacer una medición con un reactivo Green Control para ver qué dureza nos da. Nos debería dar 0 grados de dureza, ¿vale? Porque se supone que si funcionase correctamente todo y las resinas estuviesen bien, nos deberían dar 0 grados de dureza. Estamos en Valencia y hay una dureza de 45 grados sin pasar por el descalcificador. Ahora vamos a ver cuánta dureza nos da una vez ha pasado por el descalcificador. Cogemos la probeta y la llenamos hasta la marca de los 15 mililitros, hasta las 15 mililitros, y ahora le echaremos 5 gotas del reactivo colorante y después empezaremos a echarle gotas del otro reactivo a ver cuándo cambia de color. Lo tenemos en la raya de los 15 mililitros y le echamos 5 gotas del reactivo A. 1, 2, 3, 4 y 5. Si no hubiese nada de cal, este reactivo se pondría de color azul. Pero al ponerse de color violeta nos indica que en ese agua hay cal. ¿Cuántos grados de cal? Pues lo vamos a ver ahora poniéndole el reactivo B. Este es el reactivo B, que es incoloro, ¿vale? Y cada gota que cae es un grado francés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a agitarlo a ver si cambia. Y como veis, sigue estando violeta, con lo cual hay cal en este agua. Hay por lo menos ya 10 grados franceses. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mira, y ha cambiado a azul. Con lo cual nos está marcando que hay por lo menos 16 grados de dureza. Eso nos está dando a entender que las resinas no están en 100%
a tope de funcionamiento, ¿vale? Porque después de hacer varias regeneraciones, debería, desde la primera gota, pues ponerse de color azul. Y ya hemos tenido que echar 16 gotas para que vuelva azul. Con lo cual, claro, después de 12 años que lleva este descalcificador instalado, si nunca se ha hecho mantenimiento, pues posiblemente las resinas no tienen todo su poder para hacer el intercambio iónico. Vale, pues hemos sacado las dos botellas dentro del descalcificador, ¿vale? Y así aprovecharemos, que lo tenemos así vacío, para hacer una buena limpieza. Le hemos quitado el tubo del desagüe, lo hemos desconectado de aquí, ¿vale? De aquí hemos desconectado la boya, la tenemos aquí desconectada, ¿vale? Y estaba unido también con este tornillo, ¿vale? Que lo hemos quitado también para poderla sacar las botellas. Y ahora lo que haremos es desenroscarlas y cambiarle las resinas. Ya hemos desmontado las botellas, ¿vale? Para eso hemos cogido estas piezas de aquí, unían las dos botellas mediante este clip. Hemos quitado el clip para poder trabajar mejor y hemos desenroscado estas piezas, ¿vale? Esta de aquí y lo que es la válvula cinética. Si os fijáis, esto que vemos aquí arriba es una crepina superior, que está, esto iba así, ¿vale? Enroscado. Y aquí hay otra crepina superior. Tras este tubo, ¿vale? Este tubo al fondo, hay otra crepina inferior. La crepina, su función es que la resina no se cuele por aquí y llegue a la instalación, porque si no, nos embozaría la instalación, la cisterna, la caldera. ¿Vale? Por eso nosotros a la salida de los descalificadores ponemos un filtro de seguridad, por si se rompiese una crepina de estas, pues que la resina no se vaya a la instalación. Si os fijáis, no está llena hasta arriba del todo de resina, ¿vale? Estos descalificadores que son pequeñitos y tienen resinas de alto rendimiento, no se llena hasta arriba del todo. Vale, ahora Ya vamos a... tenemos llenas las botellas de la resina nueva, ¿vale? Esto que veis aquí es lo viejo, como se había quedado. La resina se había pasado ya. Esas bolitas pequeñitas, ¿vale? Ya se había hecho como una pasta, por eso había perdido el poder de atrapar cal. Y como veis, lo hemos llenado no hasta el borde, ¿vale? Para que estén sueltas las resinas. Y al ponerlo hemos tenido cuidado de tapar el agujero donde van las crepinas, ¿vale? Para que no se meta resina por aquí, por el centro. ¿Vale? Ahora nos toca volver a montarlo, volver a montar las piezas, ¿vale? Y montar las dos botellas juntitas. Ya tenemos las dos botellas llenas con la nueva resina. Le hemos enroscado la válvula, le hemos puesto el clip que une las dos botellas, hemos conectado el desagüe de salida, hemos conectado la boya, hemos aprovechado para limpiar todo el fondo, ya que teníamos las botellas fuera, ¿vale? Y ahora vamos a probar si efectivamente hace efecto el hecho de que le hayamos cambiado la resina. Para eso vamos a abrir el grifo. Vale, vamos a coger una muestra de agua. Está pasando el agua por el descalcificador. Y cogemos como antes una muestra hasta los 15 mililitros que nos indican las instrucciones. Y ahora vamos a probar otra vez con los reactivos. Tenemos que echar 5 gotas de la solución A. Y si se pusiese azul directamente, ¿vale? Es que no hay nada de cal en el agua. Vamos a probar. 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Como podéis ver, enseguida se ha puesto azul, ¿vale? Eso nos indica que no hay 0 grados de cal en el agua, ¿vale? Las resinas están nuevas y está funcionando perfectamente como tendría que funcionar. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo de cómo hemos puesto a punto un descalcificador que llevaba mucho tiempo instalado en casa del cliente, que no le había hecho mantenimiento, como habéis podido ver, cómo se ha limpiado por dentro y cómo le hemos cambiado las resinas y hemos dejado el descalcificador para que siga funcionando durante mucho más tiempo. Si os ha gustado el vídeo, un like se agradece y un me gusta y nos vemos en el próximo. Gracias.